Tardes, un viernes más nos encontramos. Dios le bendiga a todos los que nos están mirando desde sus casas o en el lugar donde te encuentres. Hoy tenemos un programa súper especial y, a mi entender, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hoy vamos a hablar de los niños, salvemos a nuestros niños. Y vamos a ver por qué los niños son. Eh, tan importantes para Dios, ¿por qué los niños ocupan un lugar tan importante en el corazón del Padre Celestial, en el corazón de nuestro Dios? Los niños muchas veces en iglesia se los ve como, eh, bueno, son niños, andan ahí molestando, hay que eh, dejarlos que jueguen, pero vamos a ver por qué son importantes. Los niños no son el futuro. Los niños son el presente, no son el futuro de la iglesia. Los niños son la iglesia. Y para eso tenemos un invitado especial. Pero antes nos vamos a presentar nosotros. Mi nombre es Paula, es mi esposo Carlos, y juntos pertenecemos y pastoreamos la iglesia Casa Bíblica Argentina. Y este espacio se llama Casa Bíblica Global. Bien, este espacio, Casa Bíblica Global, está enfocado hacia la niñez, la adolescencia, la familia, y muchas temáticas que tienen que ver eh, con el tema que vamos a plantear hoy. La persona que nos eh, da la posibilidad de, de tener este encuentro, que es nuestro invitado en el día de hoy, se llama Oscar Bruno. Oscar Bruno es pastor, es maestro, profesor en letras, es escritor y autor del libro Salvemos a Nuestros Niños. Él es el autor del libro que también... De alguna manera quisimos titular esta charla eh, y también conduce en el Canal Luz el ciclo de charlas que lleva el mismo nombre. Coordina la mesa interministerial de Aciera, Niñez, Adolescencia y Familia y. Como ahora con nosotros, también se desempeña como orador, disertante en diferentes eh, clínicas, eventos, congresos, encuentros, y de los cuales uno muy especial, estaremos también informando en breve de un evento especial que, que viene dentro de poco. Bien, el encuentro de hoy se llama Salvemos a nuestros niños. Eh, y antes de que se presente Oscar, tiro el tema y pregunto. Salvemos a nuestros niños de qué? ¿Por qué hay que salvar a nuestros niños? Una frase salvemos a nuestros niños puede llegar a ser una frase común, ¿no? Salvemos a nuestros niños, pero encierra una gran verdad y una gran importancia, porque de verdad, les digo, hay que salvar a nuestros niños y de alguna manera hablaremos por qué hay que salvarlos de qué. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Así que Oscar, ya te están viendo si querés saludar eh, y poder dar un saludo preliminar. Buenas tardes Oscar. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué honor poder estar con pastores tan, tan queridos y tan eh, comprometidos con el reino y con la problemática del niño. Así que estamos en un sentir muy profundo de... De, de, del llamado que el Señor nos ha dado a, a cada uno de nosotros. Saludo sí, a la audiencia. Nos conocimos, sí, nos, nos conocimos hablando eh, de este tema, de la niñez, de la problemática. Nuestro primer encuentro fue creo que el, el tema de, de la charla que tuvimos. Sí, sí, sí. Recuerdo que, bueno, ustedes habían estado en una de las clínicas, después me enteré, seguro entiendo, sí, y después nos encontramos en otro evento, y me acuerdo, Paula, que vos este, te acercaste, te presentaste, charlamos, después hablé con, con Samuel, y una de las cosas que me decías ese día, que tenías el libro en tu cartera. Ahora está en mis manos. Ahora lo tienes en la mano. Bueno, es un honor, pero a la vez es un, una muestra del compromiso y de la identificación con lo que Dios nos ha dado. Es un llamado muy poderoso, muy potente, el de la niñez. Ya vamos a hablar de eso. Bien, y justamente nosotros nos conocemos no hace mucho, yo creo que en el 2018. Eh, nos fuimos conociendo, nos fuimos cruzando y sí. hicimos una amistad, ¿no? Pero justamente esta amistad es una amistad de batalla, porque la amistad que nos une, eh, a pesar de los aspectos que fueron creciendo, creo que es una amistad de batalla porque justamente la amistad eh, es en la batalla a favor de salvar a la, la niñez, ¿no? Creo que, que nos ha unido a esa batalla una amistad interesante, pero tiene que ver, ¿no? Con esto central de trabajar por la niñez, la amistad que nos une. Así es, Samuel, así es. Así que, bueno, cuando quieras, arrancamos. Arranca cuando quieras, ya estamos dispuestos. <laughs> Creo que la pregunta inicial era por qué el tema de salvar a nuestros niños. Eh, voy a contestar de este modo. Porque los niños son... Eh, los preferidos de Dios, cosa que vamos a tratar de explicar, y son los preferidos del diablo. Sí. Ahí hay una batalla ancestral, porque en todo nos, todos nosotros hemos sido alguna vez niños, y el niño que fuimos todavía está en nosotros. Tanto está que las cosas que hemos aprendido o no en nuestra niñez, el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo de las experiencias vividas, está totalmente en la maestra de grado, lo que ustedes quieran, está en nosotros. Pero además, queridos hermanos, la historia demuestra, eh, si nos remontamos... Al huerto del Edén, sabemos que ahí eh, se plasmó la desobediencia original, el pecado. Y una de las cosas que poco se ha hablado, que está en la palabra, es que después del pecado y del, del problema de Caín y Abel, viene este, el arca de Noé. Y el arca de Noé, para algunos, era como un, una, un raye de Noé, una locura de Noé, o una, un chiste de Dios, una broma de Dios. Para la mayoría, este, era como un, eh, este, un, una broma de Dios. La cuestión es que el arca de Noé, eh, el, el gran diluvio, terminó con la humanidad, salvos... Salvó los que entraron al arca. Pero después hubo un grupo de señores que construyó una torre. ¿Se acuerdan de la torre? La torre de Babel. Y esa sí, sí, sí. torre de Babel se plasmó en lo que fue prácticamente la cuna de la civilización, que es Babilonia. Y la cultura de Babilonia... Se expandió por todo el mundo conocido, especialmente lo que, era, eh, lo que fueron las tierras bíblicas, la tierra de, del Edén, la tierra de, de, del huerto. Y la ahora, en la, en la cultura babilónica, y ahora les, les tiro, ustedes dirán, se puso histórico el pastor. La cultura babilónica es la que hoy estamos viviendo. Sí, sí. Porque de la cultura babilónica. De rebelión contra Dios, plasmada en la torre y luego en lo que fue una de las culturas fundamentales de la historia, una de las prioridades era el culto del sacrificio de los niños. Y el sacrificio de los niños, que se extendió aún en el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios estaba eh, tabernáculo. Y a unos metros, no sé cuántos, estaba la imagen de Moloch. Y la imagen de Moloch era un ídolo en cuyo vientre ardía un fuego permanente, y allí iban las madres a ofrecer a sus hijos en sacrificio. ¿Les suena esto en lo que está pasando hoy? Eh, lo digo a modo de introducción. Este, para contestar de algún modo la realidad de la este, permanente eh, hostilidad del diablo contra el niño. Si vamos a otros hechos, hablemos de, del niño Moisés, conductor del pueblo de Dios, que el diablo lo quiso matar. Y si queremos a alguien un poquito más importante, hablemos del niño Jesús, el Salvador. Eh, con eso argumento, ¿por qué el niño? Y esa constante que nació en el huerto, que se plasmó en la Torre de Babel y en la cultura babilónica, hoy está presente en la cultura del siglo XXI. Y los modernos faraones, y los modernos, este, cómo se llama, este, eh, exterminadores del niño, están hoy presentes. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, cuando hablemos de salvemos a nuestros niños, pensamos quién los tiene que salvar y de qué. Bueno, de la muerte. Hoy todavía podríamos hablar de que hay un mix. La muerte real que es el aborto legalizado, clandestino y este defendido este que nos deja absortos por colectivos que quieren matar al niño, que quieren terminarlo. Y por otro lado, la agenda mundial que quiere reducir la población del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, la muerte del niño mediante la contaminación moral, cultural y espiritual que yo menciono en el libro, salvemos a nuestros niños, esta es la versión original, digamos. Vos, Paulita, tenés la segunda edición. En el libro... Yo comienzo hablando del moderno caballo de Troya. ¿Por qué? Apelando a la historia de la guerra de Troya, cuando los eh, troyanos, en la persona del príncipe Paris, secuestran a Helena, la princesa griega, y se la llevan, la cautivan se enamora elena de parís y bueno se arma la guerra por diez años los griegos intentaron hacer caer a una ciudad relativamente vulnerable que era troya hasta que un día dijeron bueno esto no funciona vamos a hacer de cuenta que nos vamos derrotados Estrategias diabólicas si las hay y construyen un caballo, se lo entregan como eh, ofrenda, como reconocimiento de su derrota a los troyanos, y los troyanos, como muchos cristianos hoy, aceptaron el presente griego. Ese presente, como muchos deben saber, ese caballo gigantesco, hueco, cuando los troyanos se cansaron de festejar en una orgía tremenda y quedaron todos borrachos y, y, y tirados en el piso, salieron del caballo y conquistaron la ciudad. Pregunto, ¿qué nos hace pensar esta ilustración que traigo? que el diablo nunca se va a convertir, que él nunca va a cambiar de criterio y que sus estrategias se van a renovar y que muchas veces los cristianos, los cristianos, este, pecamos de inocentes. Quiero decir esto, el tiempo que estamos viviendo hoy es tremendamente dramático. Lo que estamos viviendo hoy, hermanos, no es una tormenta de verano. No estoy hablando solo de esta pandemia mundial única, porque si ustedes quieren pandemia o epidemia, lean la Biblia, lean el libro del de, eh, Antiguo Testamento, van a encontrar desde las diez plagas de Egipto y las veces que el, el Señor... Se hizo manifiesto mediante epidemias, pero una como esta no hubo. Yo no leo ni recuerdo. Ahora, esta pandemia es casualidad. Esta pandemia es, este, eh, la culpa de un diablo enojado que sabe que le queda poco tiempo o tiene que ver algo con nosotros los hijos de Dios. Es una pregunta que hago. De modo que, a mi juicio, esto que está pasando no es solo culpa del diablo, ni de Soros, ni de Rockefeller, ni de la ONU, ni de la este, Organización Mundial de la Salud. La pregunta es si tiene que ver con cada uno de nosotros. También digo en el libro, en una de las páginas del libro al principio, que vos lo tenés ahí, Paula, que todas las cosas que fueron ocurriendo cuando, por ejemplo, en las escuelas estadounidenses eh, se dejó de leer la Biblia, se aceptó eh, que los maestros no pudieran disciplinar a los niños se aceptó la droga, se aceptó la promiscuidad sexual, eh, irrumpió el mundo de Disney. Ahí decimos que todos nosotros, padres, maestros y pastores y líderes, dijimos, ok. Y esto es indiscutible. De modo que el escenario que pintamos en el libro cuando hablamos de salvemos a nuestros niños, haciendo énfasis en lo que fue y es la nueva era, la nueva era, que fue la hermana mayor de esta este, corriente, de este colectivo que incluye el marxismo cultural, que incluye este, distintas corrientes este, de pensamiento filosófico, hoy son una... Horrible realidad, porque hoy estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, con el sometimiento servil de las autoridades gubernamentales, un verdadero avivamiento del infierno, que es el colectivo LGTBI, que es la ideología de género y que es la educación sexual integral y la desaparición de la familia. No sé si con esto respondo a tu primera pregunta. Sí, eh, vas respondiendo eh, claramente, profundamente, eh, y cuando arrancaba yo decía que nos une la batalla. Justamente la batalla primero es, es cultural, eh, con respecto a todo un trasfondo histórico, eh, que, que hace a la actualidad más patente que nunca eh, un, un, podemos decir, un trasfondo que históricamente trasciende también el presente. Hay ¿no? una de las cosas que vos decías, eh, Oscar, era marcando en la historia las veces que quisieron exterminar a un niño, a niños, Empezando por Moisés, siguiendo por Jesús eh, y hablando de Babilonia, vos hablaste ¿no? de, de cómo han intentado eh, matar a un niño o a niños. Y esto, esto también da cuenta, no, para también decir algo que me quedaba, es que lo que están matando son propósitos. Lo que claro. están matando eh, son propósitos mucho más grandes ¿no? eh, y que se ven reflejados en Terminar desde el inicio de la vida propósitos mucho más grandes. ¿no? Y claro. queda, creo que queda muy claro, y creo que queda mucho más claro cuando vemos la censura y que una transmisión como esta, que si la cortan discúlpenos, eh, tiene que ver sí. con la censura y la persecución actual, que hay un pensamiento eh, de valores, sobre todo lo que viene desde el cristianismo. Y que yo quiero decir que la Constitución misma, a través de su preámbulo, dice y avala ¿no? que Dios es la fuente de toda razón y de toda justicia, dice la Constitución desde el preámbulo. Esto está en la Constitución argentina en el preámbulo. Dios es la razón de toda fuente, de, de toda la, la fuente de toda razón y de toda justicia. Punto. No hay otro. Exacto. Nosotros nos basamos en esa fuente y que actualmente quieren acallarnos ¿no? Pero por algo se persigue a nuestros niños y por algo tenemos que salvar a nuestros niños que fuimos a nosotros y que nos dejaron vivir a nosotros y que ahora estamos a la edad que estamos peleando esta batalla cultural así que has dado como una respuesta eh, profunda amplia y, y muy inteligente eh, a, a, un, a, un, a una pregunta que muchos quieren tener la respuesta hoy en día no sí, hace, un tiempo, eh, hace un tiempo atrás el señor me mostraba y me decía que el texto favorito del diablo es justamente un texto que nosotros como padres siempre citamos, que es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Exactamente. Y nosotros lo usamos y decimos, bueno, le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, pero el diablo se lo sabe de memoria este texto y sabe que si él puede instruir a los niños, la mente de los niños captar la mente de los niños, ya ganó una generación ya truncó la vida de un niño y sus generaciones entonces es de vital importancia conocer por qué es importante los niños para Dios así es y bueno lo que vos mencionas Paula este que está en el Antiguo Testamento o sea está en el programa de Dios el Señor lo Convalida cuando justamente los discípulos, eh, digamos, precursores de nuestra propia, a veces, este, necedad, perdón la manera de hablar, eh, le dicen al Señor: Vamos a sacar a los pibes de, de la reunión, de, de, de la multitud, porque molestan. Y el Señor les dice, Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además, en más de una oportunidad, tomó el ejemplo de un niño para eh, mostrar eh, cómo entrar al reino. De modo que, como dije al principio, para el Señor los niños son no solo criaturas de Dios, que también menciono, este, el salmista dice, Tú en mi embrión vieron tus ojos. Tenemos múltiples expresiones, pero en cada niño y en cada ser humano que nace, el Señor tiene un propósito, y el diablo también, porque los que hoy, sobre todo lo que me sorprende a mí, es que el, en el tema aborto, las que más están batallando son las mujeres. El ser que Dios privilegió dándole la capacidad de ser el instrumento divino, colaborar con Dios para la procreación del ser humano. Ese don el Señor se lo dio a la mujer y hoy muchas mujeres se sienten como que son este, una incubadora o no sé qué otros términos. Esto no tiene otra explicación que una operación diabólica desde lo cultural, desde lo filosófico y desde lo espiritual, porque antes de terminar la charla vamos a hablar de lo espiritual. La otra cosa que digo es que este, este, esta confabulación que hoy tiene visos de legalidad, porque lo que de algún modo la nueva era que lleva 60, 70 años, este, eh, se manifestó de algo que venía de mucho más, a, más atrás. Este, se expresó como una filosofía de vida, como una corriente cultural. Hoy es una ideología enriquecida, con comillas, con un designio de muerte y de destrucción moral del niño, de perversión sexual y de prohibición de hablar de papá y mamá y de considerar a la familia creada por Dios como algo que debe ser exterminado, que debe ser absolutamente. Esto es muy grave. Esto no es un chiste del diablo. Este no es una broma. Esto es exterminio desde lo moral, desde la perversión, desde la educación y, por supuesto, desde lo espiritual. Esto es lo que tenemos que entender los cristianos. ¿Por qué? Porque si ustedes son pastores y yo también, yo abracé al Señor desde los 13 años. Recuerdo muy bien el día que yo le entregué mi vida al Señor. Pasaron unos cuantos meses desde eso. Diríamos algunos años, como ustedes podrán comprobar. Pero yo no encontré a lo largo de mi vida, ni lo encontrarán ustedes, algo mejor que el Señor Jesucristo. Ahora, si esto es así, ¿cuál puede ser la respuesta a este diagnóstico funesto que estamos casi agotados de escuchar? Porque terminas un zoom y pones otro y César Vidal te habla del colectivo o de la agenda mundial y Juan Varela que estuvo en nuestra clínica hace un mes nos habló de, lo de... ahora el tema es qué hacemos con todo esto qué hacemos con el diluvio qué hacemos con el tormentón que se viene ustedes saben que hay una ilustración y si me permiten, vamos a, a bajar un poco los decibeles. Este, alguien dijo en el arca: es una broma. ¿eh? Este, afuera hay un tormentón bárbaro. Aunque acá hay un olor bárbaro también. Pero es mejor <laughs> el olor que la tormenta. Es una ilustración de la iglesia. ¿eh? Sí. <laughs> Y justamente eh, estás apuntando a lo que es una, un, una línea con respecto hacia la responsabilidad. Eh, creo que, que necesitamos ¿no? tener eh, una lectura eh, completa de, de quiénes somos nosotros. Exacto. Eh, de Como quiénes cristianos. nos necesitan. ¿Y por qué nos necesitan? Eh, ¿De qué es lo, lo que nos define a nosotros eh, y hacia dónde tenemos que ir? Pues eh, hablabas, bueno, de, 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 de que hay, un, hay olor, ¿no? Hay algo que por ahí no corresponde al olor que debería haber. Eh, no siempre es permanente. No colonia inglesa. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, ¿no? apuntar a, hacia ese lugar de, de, de poder trabajar en el medio que estamos limpiándonos, de hecho la palabra misma, no dice limpiándonos, eh, lo usa como, como una palabra que es necesaria de todo el tiempo trabajar, eh, y no desoír a la responsabilidad que tenemos. Voy a men, eh, leer un mensaje, eh, eh, saludo a todos los que nos están conectando, ¿no? A todos los que se están conectando, que están comentando, que, que, bueno, que saludan a Oscar, eh, que dejan saludos específicos para. Oscar. Gracias, igual. Sergio dice: se peca de inocente al admitir el engaño o de cómodos por no querer tomar la responsabilidad que nos toca como padres. Criar un hijo es un duro trabajo que no todos están dispuestos a asumir. Eh, hablando ¿no? de, de, de ese pecado de omisión. La, la Biblia dice, eso, es una batalla, la batalla de la fe. Pero no batallar es un pecado de omisión por no querer asumir eh, el lugar de, de guerrero, de soldado. Eh, es como escondernos en la trinchera cuando hay que salir ¿no? a, a, a hacer utilización de las armas que tenemos. Así es. Te voy a Yo dar un ejemplo. Habla, Paulito. Si vos quería. mencionabas al principio que... A través de la historia, bueno, la, la Biblia cuenta que se sacrificaba a los niños en el altar de Moloch. Sí. Actualmente eso ahora se, ve, se vería a, a los ojos de, de, del, del ser humano la como algo terrible. Saborquera. Pero ahora estamos sacrificando a los niños en el altar del egoísmo. Del egoísmo, exacto. Vos me diste vos me diste justamente el tema, el tema de salvemos eh, a nuestros niños. La primera responsabilidad es de los padres. La responsabilidad mayor no es de la iglesia, eh, ni tampoco de los educadores. La primera responsabilidad es de los padres. Y quiero decir esto, si bien hoy estamos percibiendo la amenaza que eh, la agenda mundial ejerce sobre el exterminio de la familia la desaparición de la familia creada por dios debemos decir porque es ahí donde yo pongo la, el acento y este, este es el acento que puso daniel cuando estuvo cautivo en babilonia porque la familia tal cual dios la creó hace tiempo que nosotros los cristianos mismos la hemos estado este desfigurando la familia que dios creó esa familia con la responsabilidad paterna y materna y los hijos siguiendo el ejemplo de los padres y, y, el, y la palabra de Deuteronomio esto que yo te dije se lo enseñarás a tus hijos los pondrás en los frontales y en los postes y se lo repetirá esto no se hace entonces por eso digo no le echemos toda la culpa a Soros ni a Rockefeller, ni a la ONU. Tenemos que reconocer que hace mucho tiempo, y yo lo digo esto con dolor, porque lo, lo digo con la autoridad que me dan los años de ministerio y que el Señor me ha dado la lucidez que tengo ahora, todavía, de ver que muchas de nuestras iglesias no se enseña lo que es una familia cristiana lo que debe ser un novio y una novia cristianos previo a casarse, lo que debe ser un padre cristiano y una mujer, cristiano. y repetirlo, repetirlo, porque esto está muy, muy olvidado. Y si nosotros no lo enseñamos y si nosotros no lo remachamos y no lo recalcamos, nadie lo va a hacer. Como dije hace un rato, si nosotros que tenemos a Cristo, la única solución... No lo proclamamos y no lo hacemos conocer, nadie lo va a hacer. Este es el quid el, el de la cuestión. Y por ejemplo, digo algo más: cuando Daniel está cautivo en Babilonia, que él en cierto modo estaba este, mejor que el pueblo, porque él, el Señor lo puso en eminencia con sus otros compañeros, ¿no es cierto? Este, Sadrach, Mesach, Abednego, bueno. Y Belsazar, que era él. Cuando él ora al Señor, Daniel, uno de los prototipos de Cristo, ¿qué dice? Hemos pecado. Tuya es la misericordia y nuestra la confusión de rostro. Y yo tengo hermanos queridos, pastores jóvenes, tan comprometidos con el reino y con los niños, que decir que en muchos de nosotros los que tenemos la, la tenemos que tener bien clara porque somos los únicos. Hay confusión de rostro y eso me hace llorar. Porque si nosotros no damos lo no hacemos sonar la trompeta que es otro de los temas que abordo y damos el sol, no es tiempo de es tiempo de fe es tiempo de confiar en el señor es tiempo de, de, de sacar a, a, a relucir la palabra de dios lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino dice el salmista si fueren destruidos los fundamentos qué ha de ser el justo y qué dice el mismo el capítulo 11 de Salmos. El Señor está en su trono. El Señor no está distraído, no está este, en, paseando por, por, Babilonia, por eh, Miami. Pero después, el Nuevo Testamento nos lleva al fundamento. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo en Primera Corintios? Porque nadie puede poner otro poner fundamento. Otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y Pedro lo reafirma, dice, es la piedra del ángulo. Esto tenemos, hermano, ante un mundo en caos, ante un mundo que, 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 que va a la deriva, que quiere matar a los niños y quiere matar a los viejos, que suponen los popes del mundo que haciendo eso van a este, mejorar las condiciones de vida. Lean el libro de Isaías cuando les dice en el capítulo 57, ustedes están equivocados porque el alto y sublime dice, yo estoy con el quebrantado y el que se humilla y eso somos nosotros. ¿Quiénes se van a quebrantar ante el Señor? Si no los hijos de Dios. Entonces es tiempo de quebrantamiento. Es tiempo de decir esto que está pasando no es casualidad. No, no es ser dramatizador, no es verlo, es decir, acá algo está pasando y la culpa no es toda del diablo. Si sí, nosotros como, como iglesia somos los responsables de llevar a la iglesia, a las familias, el diseño de Dios. Y somos Exacto. replicadores de este modelo. ¿Quién más le va a enseñar a nuestros hijos cómo formar una familia si no son los padres? Ahora, si los padres fallan en esto, ellos van a fallar en sus propias familias. Entonces, este modelo de Dios debemos eh, trasladarlo nosotros como iglesia. La iglesia obviamente se compone de familias. Y es la familia de Dios la que debe enseñar el modelo de Dios a las próximas generaciones. No podemos estar paviando y pensando en, sí, es verdad, el Señor da sanidad divina, milagros y poder, es bueno. verdad. Pero el fundamento de Dios es la familia, es el primer diseño que Dios creó al hombre y a la mujer. Y fue el primer mandato que Dios le dio de reproducirse y enseñar esto a, su, a, a las próximas generaciones. Entonces es importante estar alertas a cuál es el diseño de Dios y como padres trabajar profundamente en esto. Hemos dado hace viernes atrás una charla que hablamos justamente de eh, formando familias firmes y que hablamos de, de que el hombre que quiso hacer su casa, que hizo la casa sobre la roca, primeramente trabajó y ahondó, dice Lucas. Trabajó y ahondó, y esto requiere esfuerzo, requiere constancia. Requiere muchas veces llorar y humillarnos delante del Señor, arrepentirnos de, de tantos pecados, no solo nuestros, sino de generaciones, y, y poder volver otra vez a edificar sobre la base firme que es Cristo. Mira, eh, me hace muy feliz escucharte, Paula, y también Samuel. Eh, lo que yo veo es que predicamos un evangelio en muchos casos no en todos donde todas las bendiciones están en la tierra por eso también un punto de esta charla que lo hablamos previamente es este si nosotros predicamos un evangelio donde todas las bendiciones están en la tierra. Eh, no hablemos de la muerte, no hablemos del infierno ni del cielo. ¿Para qué? Porque todas las bendiciones están acá. Y, y son reales, porque el Señor lo dice. ¿eh? El Señor promete. La palabra de Dios está llena de ejemplos, de sanidades, de prosperidad y de bendiciones. Pero... La palabra de Dios dice que si no nos arrepentimos, nadie va a ir al cielo, pereceremos. Entonces, hace mucho tiempo, hermanos, que no escucho predicar el evangelio único, no el evangelio esencial o el evangelio este, eh, eh, profundo, no, el evangelio. Pablo dice: si alguno predicar otro evangelio, sea anatema es ser maldito. Ahora, si nuestras generaciones que, que, que ustedes están formando, que la Iglesia de Cristo hoy está formando, este, no forma familias, padres y madres, los niños que van a emerger de esos ámbitos tampoco van a formar familia. Y por supuesto que el diablo quiere que desaparezca la familia. Ahora, el punto esencial que vos remarcaste, Paula, es formar familias. Y a esas familias hay que abrirle la palabra y, y hablarle de pecado, de la cruz de Cristo, del arrepentimiento del perdón del Señor, de la santidad, hay que hablar de crucificar el yo, hay que hablar del hombre que ama a su mujer, eso que tanto hemos enseñado tiempo atrás, y la mujer que se somete en amor, no es una sierva ni es una, este, eh, este, un personaje de segunda categoría. Es lo que Dios estableció. Y en esa perfecta unidad que es la el matrimonio y la familia, amanecen los hijos, que yo los vi a ustedes el domingo en el programa que salieron y me gocé tanto, que están con papá y mamá, y tengo un nietito que pira, más papá y mi nieti nietita, y me gozo. ¿Y saben lo que me pasa muchas veces, hermano? Que salgo a caminar, a veces salgo a caminar. Este un domingo a la tarde que no hay casi gente y veo familias paseando por Morón donde vivo Castelar Morón eh, el esposo y la no sé si son cristianos el esposo y la esposa eh, y la esposa tomado de la mano y los chicos y el perrito y pienso mientras haya familias y formemos familia la agenda mundial no va a prosperar. No va a prosperar porque está Cristo, pero no, no va a prosperar porque estaremos los hijos de Dios este, mostrando al mundo que el programa de Dios sigue vigente más que nunca. Así es. Así es. Y, y esto, aunque a veces pareciera ¿no? Que, que, que no estamos hablando de los niños, estamos hablando de. De, de un montón de cosas que componen eh, lo que está alrededor, o eh, digamos, en realidad sí estamos hablando del niño, porque eh, el predicar la palabra como corresponde, el basarse en el verdadero fundamento, el, el, el formar matrimonio firme, de acuerdo a lo que se estableció, y un montón de cosas que vamos hablando, eh, el poder transitar de manera eh, equilibrada y de manera integral. Todo lo que Dios estableció. La consecuencia sí o sí para ser hijos eh, firmes en convicciones. Futuras generaciones que nosotros podamos construir, que no es un diseño nuestro, es un diseño de Dios. Digamos, nosotros, nuestros planes fracasan, pero un plan superior que es el de Dios, a través de lo que nosotros hacemos, establecemos ¿no? un, un, un fundamento para lo que es. Eh, la niñez, la adolescencia, la familia y todo lo que el Señor puso ¿no? en su sano deseo eh, como diseño. Entonces, eso va a traer salud, va a salvar a nuestros niños. Incluso, eh, más allá de salvar a nuestros propios hijos, no eh, de, de nuestra propia sangre, eh, podemos salvar las familias en las congregaciones de fe. Y con, el ejemplo, la ¿no? con el ejemplo, salvar a los niños. Como ejemplo, a través de, de los que nos miran en los barrios, y, y, y que se ve que sí hay una salvación a través de lo que está establecido, ¿no? Sí, yo siempre y va a salvar a la iglesia, testimonio. porque la iglesia está formada por familia. Sí. Y ninguna iglesia es más fuerte que la más débil o las más débiles familias. Porque la cadena se va a cortar por ahí. De sí. Paulita. Sí, yo siempre cuento mi testimonio de mi familia, era una familia. Eh, donde había mucha violencia familiar, ¿no? muchas discusiones. Mi mamá, mi papá, mi papá era adicto a las drogas. Y una vecina me habló a mí y a mi abuela del Señor. Y la primera en mi familia en aceptar al Señor fui yo, a los, a los 12 años. Y a través de mi, de, mi, de mi amor a Dios, mi mamá dijo: Bueno, yo también quiero esa transformación que tuvo mi hija. Y mi mamá. Empezó a ir a la iglesia, ella también conoció al Señor. Luego mi papá, mi papá dejó las adicciones y mi familia fue restaurada. Escombros, como dice la Biblia, de muchas generaciones. Pero la primera en conocer al Señor fui yo, una niña de 12 años. Ahora, sí. la importancia que tiene llevar el Evangelio a los niños. Porque una es generación entera, y ahora gracias a esa vecina que me habló del Señor, yo puedo enseñarle también a mis hijos la palabra del Señor y yo estoy segura que ellos a su vez le van a enseñar a sus hijos si el Señor no viene antes. Así que la importancia de poder llevar el Evangelio y los fundamentos de la palabra de Dios a los niños. Eh, sé que queda un poquito de tiempo, ¿no? No sé cuánto. Eh, pero me gustaría mencionar eh, una de las partes que yo considero porque en el libro hablamos de aborto, este libro tiene más de 10 años, este, y al releerlo y usarlo en las charlas, yo mismo me sorprendo de las cosas que dije hace 10 años, que fueron como una profecía que se cumplió lamentablemente. Ahora, quiero mencionar <coughs> las cinco necesidades básicas de un niño, que es parte, yo diría, una de las partes sino la más importante del libro. La primera, amor que nutre de parte de los padres. Ese amor no es permisivo ni sin límites. Ese amor es incondicional, ese amor es estar presentes, es poner límites y es acompañar, como dice el Señor, este, instruye al niño es acompáñalo para que cuando sea grande no se aparte. Y hay una ilustración que uso de una muchacha que quiso matar al presidente de los Estados Unidos. Eh, y cuando la detuvieron, ella pertenecía al clan Mason, que era una secta diabólica. Este, que se nutría de matar, mataron a una gran artista de aquellos años, estamos hablando de muchos años atrás, este, y este Mason era un, un demonio, y cuando le preguntaron, ¿por qué te uniste a la secta de Mason? Porque en mi hogar no tuve amor, ni ejemplo, y me dije, el primero que me dé amor ganará mi corazón. Y ese fue un demonio. Por eso, amor que nutre, no amor sin barreras, como se decía antes. La segunda cosa, autoridad. <coughs> si algo vivimos hoy es la falta de autoridad. Y la autoridad tiene que nacer en el hogar, que no es... Violencia, como muchas veces hemos criticado, eh, es el orden de Dios para la familia. Papá y mamá, escuchar al niño, disciplinarlo, darle libertad <coughs> y mostrarle que los padres somos vulnerables, no somos este, perfectos. Tercer cosa, seguridad. El caos que hay en el mundo es en ciertos hogares una copia fiel del original. Donde no hay horarios, donde no hay orden, donde no hay reglas, donde no hay confianza, donde no hay responsabilidad, entonces el caos de la familia se traslada a los otros organismos de la sociedad, incluso a la iglesia. La cuarta cosa, orientación sexual. Y ahora quiero decir algo. Tenemos que evitar que la orientación sexual ocurra en la escuela. ¿Por qué? Porque es educación sexual integral, perversa y con todos los condimentos para, en lugar de educar, distorsionar la mente del niño. La educación sexual tiene que ser en el hogar y ahora digo más, en la iglesia tiene que haber educación sexual en la iglesia. No sí. en lugar del hogar, en el hogar y en la iglesia. En los campamentos, en los retiros, en los grupos de, ca de, de, de caseros, hay que hablar de esto. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar con la verdad la mentira. Conoceréis la verdad y la verdad es Cristo, pero la verdad también es lo que tenemos que enseñar en todos los aspectos y fundamentalmente la parte sexual. Y lo último, como ya se habló recién, los fundamentos espirituales de nuestros hijos nacen en el ejemplo de los padres. Mi esposa siempre decía, escucha lo que voy a decir, Lucy, ustedes no la conocieron. Ella tuvo un hogar desastroso. A los 17 años una amiga de la escuela, la llevó a Cristo y cambió el rumbo de su vida. Y ella decía esto, en mi hogar, en la mesita de luz, mi padre tenía un revólver. En mi hogar, con Oscar, en su mesita de luz, está la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Hasta acá llegué. Si hay más, tengo <laughs> rollo para varias reuniones más. Si me quieren eh, preguntar o si quieren acotar. Si alguien quiere preguntar algo, hay muchos comentarios eh, que van haciendo. Y bueno, saludamos a todos los que se van conectando eh, y van eh, dando un, eh, un comentario, una palabra. Nombro algunos. Tengo ahí Camila, Camila de la Cruz. Eh, que hicieron una charla ayer, cómo hablar de sexualidad sana con nuestros hijos. Eh, luego Larry, Ricardo, Larry Guzmán hace una cita de Martin Luther King, de, de que bueno, de la iglesia cuando es cobarde se vuelve cómplice. Eh, y también está ahí Viviana, leí un mensaje, Viviana Álvarez Velasco, que está conectada hace un rato también, mandó un mensaje, ahora está hablando de cómo avanzan. En las ideologías que, han, que hacen que, que se pierdan ¿no? generaciones eh, y generaciones. Eh, y, y bueno, un saludo a todos los que se van conectando y van dando un comentario y van dando. Si quieren hacer una pregunta, nos quedan unos minutos como para preguntar, eh, que, lo podamos, que, que lo podamos desarrollar en estos minutos que quedan, eh, que ya estamos cerrando. Eh, vamos a, eh, a contestar, así que les agradecemos. Y yo creo que. Eh, para, para no entrar en, en, en el pecado de omisión, porque yo creo que, que, que más que una falta es un pecado eh, omitir el, el, el avanzar estratégicamente. Eh, creo que el Señor dijo ¿no? que nosotros, eh, a través de una de las cartas, dice: Nosotros no somos de los que retroceden, eh, en hebreos, nosotros no somos de los que retroceden sino de los que avanzan, no, eh, sí. no para perdición, sino de los que toman la iniciativa. Yo creo que retroceder o, o omitir la acción de, de tomar, no, la bandera, eh, es un pecado de, de negligencia, eh, porque nosotros justamente el espíritu que tenemos es totalmente contrario a un espíritu de cobardía, sino sí. de amor, control, dominio propio, una persona que no es Amén. cobarde. Por eso la cobardía o el pecado de omisión o, o el de no ser, batallar ¿no? Eh, no nos posiciona como hijos de Dios, porque hijos de Dios en esta tierra es, cuando el Señor se fue, le dijo: Ahora ustedes me representan. Y un fiel representante, eh, un representante verdadero, es aquel que, que avanza, no, no el que retrocede. Si no, no es un representante, está representando otra cosa. Por eso lo que están escuchando y que han escuchado estas palabras que comentaba Oscar y que daban herramientas, eh, incluso los ¿no? que se dicen cristianos, eh, que puedan ser ¿no? las personas que no están en las trincheras, sino que salen a, a, a batallar. Hay muchos que están acá que, que, que salen a batallar, que, que brindan batalla. ¿Cómo batallar? Bueno, enseñando en tu familia. ¿Cómo batallar? Trabajando en tu matrimonio. ¿Cómo batallar? Estableciendo en tu familia, eh, una sana y una saludable eh, formación a través de los principios bíblicos. ¿Cómo batallar? Bueno, compartí esta charla. Si querés compartir, también estás, estás trabajando eh, y haciendo algo. Eh, algunos que también transmiten, como recién escuchábamos, o como Viviana, que también está activa en, en charlas y estrategias, sí. en tanto y cuanto lugar la llaman. Bueno, hay maneras, hay un montón de formas, pequeñas, sencillas, más grandes, pero hay maneras en tu casa, con tus hijos, donde estés, o si el Señor te permite hacer una transmisión como esta, estás avanzando haciéndolo. Bueno, hay un montón de estrategias, pero la, Déjame, omisión, la omisión nos va a traer un dolor de cabeza muy grande. Totalmente. Déjame mencionar el conocido pasaje de la palabra. Este, si se humillara en mi pueblo, en tiempo de crisis, tiempo en que viene la mala, el Señor, el señor le dice a, a Salomón: Mirá que puede venir. En ese caso, en nosotros diríamos: Ya vino. <laughs> si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mi pueblo, vuelvo a recalcar, este, hermanos, eh, hay un pueblo de Dios, hay un remanente muy fiel, y en este tiempo de pandemia ha salido a relucir. Porque, como también dije cuando empezó la pandemia, el Señor nos mandó un misionero inesperado, el COVID-19. ¿Eh? Es un misionero internacional que no pertenece a ningún ministerio específico, viene directamente del cielo, permitido por el Padre. Bueno, si se humillara en mi pueblo, la tierra está enferma, la tierra está... Eh, y la, hay muerte, la gente se está muriendo, este... Eh, hay juicio de Dios sobre la tierra, pero a la palabra de Dios nos da esperanza y por supuesto el fundamento a quien tenemos que levantar hoy es a Cristo Jesús, el Señor, es la única esperanza y está en nuestros corazones y está en, en nosotros proclamarlo. La medicina para esta pandemia espiritual, escuchen esto. El problema puede ser cultural, puede ser económico, puede ser lo que, médico, eh, biológico, lo que ustedes quieran. El problema básico es espiritual. La solución tiene que ser espiritual. La solución es espiritual y se llama Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y es una bendición que en este tiempo también. Eh a mí me da risa porque el, el diablo quiso callar la iglesia y le salió el tiro por la culata, quiso callar y dijo bueno, esta es la mía y, y a partir de ahí es una bendición poder escuchar tantos hermanos tantas iglesias y movimientos que se han Amén. levantado y enseñan sobre sobre eh, educación sexual en valores fundamentos en la familia tantas charlas hermosas que podemos ver y escuchar y están al alcance de nuestra mano eh, Amén. y es una bendición, yo aliento a los hermanos que están eh, trabajando constantemente a una costa de, de poder, escuchamos ayer eh, un, un hermano, un psicólogo, que bueno, hicieron denuncias también y, y obviamente eh, va, va a empezar, no, no es que va a empezar, ya empezó hace rato la persecución, pero cada vez va a ser la batalla más, más, más fuerte. Exacto. Exacto. Y eso no nos tiene que acordar, al contrario, nos lleva aún más al, A poder predicar aún más la palabra del Señor. Y es una bendición poder ver tantas hermanos, tantos pastores, tantos profesionales, Amén. aún desde, desde, bueno, seguramente vas a comentar ahora en un ratito, desde así era adolescencia, niñez, sí. adolescencia y familia, la clínica, y es una bendición sí. poder tener tantas herramientas en este tiempo al alcance de la mano. Lindo sería que toda la iglesia del Señor... Pueda agarrar estas herramientas. Unida. Sí. Bueno, eh, hablas de algo importante que va a ocurrir el 10 de octubre, eh, patrocinada por Asiera Niñez, Adolescencia y Familia, Aciera, la entidad madre que aglutina tantas iglesias. Eh, 10 de octubre, 14 horas, el tema, uno de los temas que está. Este, dañando profundamente a la niñez, a la adolescencia, a la familia y a los adultos, a los adultos, que es la pornografía, la pornografía y con el doctor Josh McDowell, una autoridad total, así que es un, una bendición que estamos impartiendo nosotros humildemente a la iglesia de Cristo a través de este grupo precioso que ustedes también integran, que es la mesa hacia la niñez, adolescencia y familia. Sí, es una bendición. Nosotros ya nos anotamos. Ya estamos inscritos. Yo, yo me voy a anotar ahora porque este, tenemos que contribuir porque tiene una, un costo que, que implica todo esto, pero vale la pena. ¿eh? Sí, la verdad. Vale la sí. pena. Es una inversión. Vale no es pena. Vale hacerlo. <laughs> Bien, y, para, y bueno, para los que se van conectando, eh, vamos terminando, pero les compartimos ahí rápidamente un poquito lo que es la, la promoción de lo que decías eh, recién, Oscar, esta, esta charla sobre la pornografía, eh, que habla sobre la verdad, ¿no? las consecuencias, etcétera, todo lo que produce eh, por George McDowell. Eh, así que es la Cuarta Clínica Virtual de Asira, Niñez, Adolescencia y Familia, que tan hermosamente participamos juntos, Oscar, en esta mesa. Sí. Eh, así que están todos invitados. Y con respecto a, a, lo, a esta charla que tenemos, siempre, va a quedar, siempre nuestras charlas quedan eh, archivadas y puestas a disposición desde nuestra, de nuestra página. Así que pueden sumarse a la página de Facebook de Casa Bíblica Global. Eh, ahí también pueden encontrar información de todas las charlas que vamos dando todas las semanas. En este caso, ahí tienen en pantalla la charla de hoy. Y abajo está el Facebook, donde se pueden. Eh, suscribir, que si bien lo pasamos en, divers, en distintas redes, eh, la, la, la original transmisión se hace en Casa Bíblica Global, ahí ven la dirección y pueden sumarse también a nuestro WhatsApp, que tenemos un grupo de WhatsApp donde pasamos siempre la información de lo que se viene, así que ahí puedes sumarte en Casa Bíblica Global, puedes sumarte a nuestro grupo, hacer clic y es un grupo donde mandamos información, es un grupo de WhatsApp. Eh, y les recuerdo que solamente los administradores pueden mandar información, así que no se asusten, no es un grupo donde, donde llenamos de mensajes, sino eh, solamente les enviamos información para que puedan tener. Eh, y bueno, y que esta charla también cada uno pueda ver, eh, aparte del desafío y aparte de la responsabilidad que tenemos todos para poder eh, frenar este avance y contrarrestar. Y nosotros contra avanzar, que podamos ver y que pueda cada uno ver las oportunidades que tenemos. Amén. A través de, podemos decir, tragedia, ¿no? Digamos, a través de, de lo que vemos, tragedia cultural, social, y eh, a través de eso, que nosotros podamos ver la oportunidad, ¿no? De que a través de todas las tragedias históricas, el Señor ahí puede. Amén. Um, y que nosotros podamos ver la oportunidad en ese lugar. Y tomar, ¿no? La responsabilidad, mencionabas a Daniel que decía, eh, eh, hemos pecado. Daniel no había pecado, pero él asume la responsabilidad de decir, hemos pecado. La claro. tierra ha pecado, el pueblo ha pecado y que nosotros podamos asumir la responsabilidad de, de, de las generaciones, de, de las personas que no están haciendo que los, lo que corresponde, a nosotros, salir con la bandera, ¿no? Como Daniel asumir la responsabilidad, humillarnos y hacer un avance. Eh, ante... Eso espiritual. es espiritual, que es humillar a mi pueblo. Exacto. Daniel, al decir hemos pecado, está encarnando la humillación que al Señor le agrada. Y es el Exacto. punto de partida. ¿Eh? Exacto, el punto de partida: humillarse y que esta carrera sí. la podamos visualizar, ¿no? La, la espiritualidad, la importancia de, de, que hay detrás de todo esto, ¿no? Exacto. De, Así que bueno, nos vamos despidiendo. No sé si querés saludar, comentar algo, Amén. tirar otra bomba. Eh, bueno, no, no, volcar... no, ya. ya este, por hoy voy a guardar la artillería. Este, eh, quiero este, agradecer mucho la oportunidad que me da el Señor y el espacio que ustedes han abierto hoy, porque este, esta es una un fuego ardiente que tengo en mi alma, en mi corazón, metido en mis huesos decía Jeremías y hasta el último día de mi vida lo estaré proclamando. Es la visión, es la visión, es este, eh, los que tenemos esta visión, este, no podemos resistir, la tenemos que impartir. Así que un gran, no sé quiénes están, está Viviana que es una otra Leona. Este, pelea, y seguramente alguno más. Este, les mando un cariño a todos y seguimos este, adelante ¿eh? en batalla. No nos olvidemos que el lema nuestro de, de así a Niñez es, para este año, era: tiempo de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Y si queremos agregarle una nueva. Es, es tiempo de hora-acción. Hora-acción. <laughs> Exacto. Sí, Exacto. Porque la fe va acompañada de obras. Exacto. Así que no es la oración pata de conejo para que las cosas mejoren. Es oración y acción. Amén. Amén. Les mando un beso grande y muchas gracias. Bien, oramos para cerrar. Saludamos a ah. unos más. Y no, no podemos saludar a todos porque son varios. Es un tal Iliana Tetti que, que tiene un gran ministerio sí. en el sí. carcelario, sí. increíble. Mario sí. Barcelino, Ruti Ameri, ah. eh, Vanessa Ocampo, que también estaba conectada, Anita Porco, Andrea Domínguez, eh, bueno, son varios, ¿no? que eh, Lili, Carmen, eh, Castapiedra, García Fernández. Son muchos que van comentando, después nos tomaremos el tiempo, si Dios lo permite, de responder uno por uno. Amén. Gracias por estar conectados. Vamos a orar, hacemos una oración, voy a orar eh, para cerrar oro. Eh, Amén. Padre, gracias por este momento. Gracias por este espacio Aleluya. que se llama Casa Bíblica Global, justamente, se llama Bíblica porque creemos en los principios que tú has establecido. Amén, Eso, amén. Oramos, amén. Padre, y ponemos todo en tus manos para que cada estrategia la podamos poner en acción. Que amén. podamos ser personas de oración y que podamos ser personas de acción, como cerraba Oscar en esta charla. Amén, Ayúdanos, amén. guíanos, ponemos en tus manos la vida de Oscar, cada uno de los conectados que salga, Señor, de esta charla con nuevas herramientas y con nuevas responsabilidades para poner por obra creemos por sí, grandes señor. cosas pero creemos también que nosotros somos personas de acción porque tú así lo has dispuesto para que en este tiempo podamos llevar la bandera de tus valores de tus principios hacia adelante gracias amén. padre por todo en tu nombre Jesús amén amén amén, amén. muy bien bueno, nos despedimos gracias a Infaltable todos los conectados está el pastor José Rivero Está José Rivera. Ah, y, me parecía, ¿eh? Sí, ya lo iba, ya le iba a tirar en no la orilla. Estaba brisa. conectado. Es verdad, sí. Pero es un, un gran amigo y un gran siervo de Dios también. Bien, saludamos gran, a todos. Bueno, nos gran, despedimos. Una hormiguita viajera. No. <risa> <risa> Andan y todo. Nos despedimos. Será hasta las próximas, eh, Chao, la próxima. Por ahora, viernes que viene, a las 17 horas. Así que pueden. Pueden buscar la próxima charla. Vamos a estar difundiendo. Puedes sumarte a nuestro grupo de WhatsApp. Dios te bendiga. Nos encontramos el próximo viernes. El Señor les bendiga. Un abrazo grande, Pastor. Oscar. Bendiciones. Bendiciones.